Los comerciantes tranquerenses están bastante preocupados con una situación donde vendedores ambulantes ingresan a la población y, como ya lo hemos informado en nuestros trabajos periodísticos, han manifestado a la Junta Local su interés para que el municipio tome algunas medidas o por lo menos se interese por un problema que para estos trabajadores tranquerenses es un problema puntual e importante. El secretario de la Junta, junto a la señora Presidente, recibieron al doctor Laguzzi y se reunieron con él, con el asesor jurídico de los comerciantes y con una delegación de comerciantes. Milton, un poco el resumen de lo que fue esa reunión o el planteamiento que trajo el doctor Laguzzi al respecto. Bueno, efectivamente, en el día de la fecha nos reunimos, como usted muy bien lo estaba expresando, con el doctor Laguzzi, asesor técnico de la Dirección General de Servicios, con la señora Presidenta de la Junta, la señora Lila Xavier, con varios comerciantes de la localidad, con la prensa que estuvo presente en una parte muy importante de la reunión, y con un asesor jurídico que vino acompañando a los comerciantes. Lógicamente que el tema nos preocupa, hemos escuchado con atención los distintos planteamientos que los comerciantes formularon, damos razón a un montón de puntos que fueron explícitos, que fueron propuestos. Esta situación nosotros la podemos dividir tranquilamente en dos partes, la primera parte que nace de una nota que los comerciantes que estuvieron hoy y otros hicieron llegar a la Junta Local en septiembre del año próximo pasado con varias protestas, con varios puntos aclaratorios, indicando que ellos se veían avasallados por una ola de comerciantes, fundamentalmente de vendedores ambulantes de Rivera, en el ramo de frutas y verduras fundamentalmente, que prácticamente todos los días llegaban a tranqueras y vendían, trabajaban y no pagaban los derechos correspondientes, y que esa instancia les estaba perjudicando sobremanera, perjudicando la venta, perjudicando la mano de obra para muchos tranquerenses. Lógicamente que nosotros tomamos las medidas del caso, que elevamos la nota a Rivera, que recayó en el asunto 44.618, y que la Intendencia Municipal, a través de la Dirección de Servicios, tomó las medidas del caso con unas disposiciones de trabajo que fueron importantes, la presencia de inspectores de higiene, que estuvieron en tranqueras, que hicieron las fiscalizaciones correspondientes, que comprobaron que lo expresado por los comerciantes en la nota se ajustaba a la verdad, y a consecuencia de esas intensas fiscalizaciones que se hizo durante una semana, los comerciantes de Rivera fueron todos debidamente identificados, y se exigió que estos llegaran hasta la Dirección de Servicio, División Bromatología, y que cumplieran con todos los requisitos administrativos correspondientes, que es, entre otras cosas, pagar los derechos, presentar los carnés de salud, presentar el vehículo para la inspección de rutina que se hace, y estos vendedores en una primera instancia cumplieron. La segunda parte que podemos dividir esta instancia es lo siguiente. A partir de esa fiscalización dio resultados positivos, el municipio, como no podía ser de otra manera, se preocupó, se encaminó el asunto, pero últimamente los comerciantes nos indican y hemos comprobado que siguieron llegando y en número superior y más importante los vendedores, que vienen de lunes a lunes, que venden puerta a puerta, que los comerciantes locales no pueden competir económicamente, y esa instancia indudablemente que fue presentada a la mesa de trabajo. El señor asesor, el doctor Laguzzi, les explicó que la actual ordenanza no ampara al municipio para tomar medidas drásticas, pero que es inquietud de la Dirección de Servicio y fundamentalmente del señor Intendente Municipal de a la brevedad posible confeccionar una regularización y un cambio de la ordenanza que existía para de una forma u otra buscar más amparo, no solamente para que la Intendencia pueda actuar, sino que también pueda buscar más amparo para defender a los comerciantes de tranqueras. Esa es nuestra idea, esa es nuestra intención. Vamos a dar tiempo al tiempo. Los cambios en la ordenanza respectiva, en primera instancia debe salir un proyecto
confeccionado en la Dirección General de Servicios, elevado al señor Intendente Municipal, visto por el señor Intendente Municipal, según el doctor Laguzzi, tiene la mejor de las intenciones para buscar lo más antes posible encaminar el tema y buscar las soluciones del caso, pero lógicamente que ese cambio en la ordenanza va a exigir pasar del señor Intendente Municipal para la aprobación de la Junta Departamental de Rivera, que como es de público conocimiento hasta el día de la fecha está en receso. Pero entre los puntos que se va a buscar para buscar de corregir esta situación que es incómoda para los comerciantes de tranqueras, que nosotros comprendemos y vamos a buscar todos los mecanismos posibles para buscar soluciones en forma pacífica, en forma armónica, entre otras cosas, lo que se va a proponer, según lo que indicaba el profesional de referencia, es que los vendedores ambulantes deban acreditar un domicilio fijo en tranqueras. Esa modificación en la ordenanza también se va a exigir que ellos puedan trabajar un día en la semana, pero con puesto fijo, que no hagan ventas callejeras con un montón de facilidades que ellos hasta la fecha están haciendo y que indudablemente perturban y no permiten que los comerciantes locales puedan trabajar con tranquilidad y con las mismas condiciones que ellos están haciendo, porque al venir desde Rivera, trabajar todo el día en tranqueras, pagar un derecho administrativo insignificante, significa que ellos tienen condiciones de vender todos los productos a un precio menor y la gente de tranquera en esa instancia no puede competir con ellos. Estuvimos dialogando, fue una entrevista larga, extensa, muy fructífera, pacífica. El doctor Laguzzi les explicó detalladamente, con mucha capacidad técnica y humana, de que la ordenanza, como les explicaba, les decía, hasta la fecha no nos ampara para tomar medidas drásticas. Lo que sí la población puede, y fundamentalmente los comerciantes que no pudieron estar en la sesión, es tener la más absoluta seguridad que tanto de parte de la Dirección General de Servicios, de la Junta Local y fundamentalmente del señor Intendente Municipal, del señor Secretario General, va a existir la mejor de las buenas voluntades para encaminar ese asunto, para normalizar, para permitir que la gente de tranqueras trabaje con comodidad, pues los comerciantes de tranqueras son los que apoyan a las instituciones de servicio, a los clubes sociales, deportivos y a varias instituciones más del medio, pero también les explicamos que ellos tuviesen un poquito de consideración, porque la ordenanza no nos está parando para tomar medidas drásticas y nuestra meta y nuestra misión no es tomar medidas drásticas, ir al choque, al enfrentamiento, sino que es, así como hemos hablado hoy con ellos y hemos dado todos los puntos de amparo que tiene la Intendencia y lo que se va a procurar hacer, es también en un momento determinado reunirnos con los vendedores ambulantes de Rivera, explicarlo cara a cara lo que está pasando y hacerlos entender que nosotros nos manejamos por normas y hacerlos entender que todos nosotros tenemos el derecho de trabajar, que el sol nace para todos, pero que debemos necesariamente e imperiosamente basarnos y ser regularizados por una normativa, por un respeto y por un orden, que es lo más importante de todo. Milton, creo que este tema está suficientemente explicado, pero hay otras responsabilidades que también recaen en la Junta, como muchas. Y un problema latente, actual y que se arrastra desde mucho tiempo atrás, es un problema que creemos que tiene dos puntas, o es un problema doble. Nos referimos al problema de los animales sueltos en la vía pública y algunos abusos en el tránsito también en la vía pública. Por más que hoy y en otras épocas también las calles no han estado tradicionalmente en buen estado que permita un tránsito vehicular acorde, tampoco hay mucha colaboración de parte de la población, ¿verdad?, en cuanto al tránsito y en cuanto a los animales sueltos. Son dos puntos que nos preocupan y los dos decididamente interesantes.
El primero, el de tránsito, como es de público conocimiento, cuando asumimos la Secretaría de la Junta, lo primero que hicimos fue dialogar personalmente con el señor director general de tránsito, el señor Cleber Santesteban. Le indicamos la situación que estaba padeciendo Tranqueras, con un desorden prácticamente total a nivel del tránsito vehicular, y como medida para buscar, para paliar la situación, vinieron en dos oportunidades durante el ejercicio 95 inspectores de tránsito para asesorar a la gente, para indicarles lo que debían hacer para poder transitar con normalidad y dentro de las normas. A nivel de la Junta Local de Tranqueras, reiteradamente hemos realizado publicidades callejeras exhortando a los padres que no permitan que menores manejen, pidiendo colaboración total a las Fuerzas Vivas de Tranqueras, y hemos tenido respuestas pocas y mínimas. Se han sucedido durante la etapa que estamos varias fiscalizaciones de tránsito, en un montón de casos con infractores que estaban debidamente y totalmente fuera de la ordenanza, sin libreta de conducir, con atraso de patente, con atraso de pago de permiso de circulación, muchos menores conduciendo, y nosotros, luego de la aplicación de la multa por parte de los inspectores de tránsito, que no están haciendo otra cosa que cumplir con su función y velar por los intereses de toda una comunidad, nosotros hemos sido flexibles. En determinados casos, luego de ser aplicadas las multas, siempre en coordinación con la Dirección de Tránsito, hemos rebajado las multas. Con referencia a atrasos de pago, hemos realizado convenios, hemos trabajado con las puertas abiertas, hemos agotado los medios, no solo, como les decía, a nivel de publicidades callejeras, a nivel de la prensa, hemos sido demasiado pacientes, y entendemos que hasta la fecha no tuvimos una respuesta clara, cristalina, sincera, honesta, de parte de un grupo, no digo de todos los tranquerenses, pero sino de un grupo importante de vecinos, que a veces se ofenden cuando un inspector aplica una multa porque el hijo anda corriendo alocadamente por las calles, y no entienden que por ese desorden a nivel del tránsito mañana podemos lamentar vidas humanas. La Junta Local, la Intendencia Municipal, la Dirección de Tránsito ha agotado los medios, ha escuchado las reclamaciones de los maestros, de los vecinos, que cuando asumimos nos pedían y nos indicaban como una medida necesaria y urgente era la colocación de lomadas frente a los centros docentes, y la Junta Local, la Intendencia Municipal ha dado respuesta a través de la Dirección de Tránsito, colocando lomadas frente a la Escuela 92, cuatro lomadas frente a la Escuela número 3, una lomada frente al Centro Docente de la 124. Es decir que dentro de nuestras posibilidades siempre se ha buscado las soluciones, hablando, sugiriendo cosas, pidiendo colaboración de los padres, pidiendo colaboración de los conductores, siendo flexible con el monto de multas que le fueron aplicados. Eso todo el mundo sabe, es de público conocimiento. Entonces, lo que nos resta a partir de la fecha es decididamente aplicar la ordenanza como es la ordenanza, con las multas de rigor, porque hasta la fecha no hemos tenido una respuesta, que no es en beneficio de la Junta Local de Tranqueras ni de esta administración, es en beneficio de los niños, de los estudiantes, de los padres, de las familias y de toda la comunidad de Tranqueras. Otro tema que nos preocupa también es la situación de los animales sueltos. También hemos trabajado a nivel de la prensa, también hemos trabajado con publicidades callejeras, también hemos dialogado personalmente con un grupo de vecinos que por distintas actividades que tienen, los animales se encuentran en la planta urbana. Hemos pedido con respeto, con consideración, que nos ayuden. El inspector de animales sueltos, hemos mantenido más de una reunión con él, porque no se estaba cumpliendo la función con la fortaleza, con la exigencia que debe ser. Nosotros esperemos y descontamos que la norma de trabajo debe cambiar, que el funcionario municipal debe redoblar esfuerzos para cumplir con su misión, que sabemos que es un cargo muy difícil el enfrentarse diariamente por un montón de situaciones con los propietarios de los animales sueltos,
pero también el inspector de animales sueltos sabe que cuenta con el apoyo total de la Junta y de la Intendencia. Cuenta siempre cuando se cumpla, cuando se trabaje, porque la misión de él es buscar de que no circulen animales, no anden animales por la planta urbana, porque así como le estaba indicando que en tránsito podemos lamentar en el día del mañana situaciones ajenas, inesperadas, caóticas, tétricas, podemos vivir mañana una situación a nivel de la situación desordenada de los animales sueltos. Vamos a insistir nuevamente con publicidades callejeras. El señor inspector de animales sueltos está en uso de su licencia anual reglamentaria, pero pensamos en mediados de marzo, conjuntamente con un total apoyo que hemos recibido de la policía de Tranquera, instrumentar procedimientos de trabajo, duela quien duela, para corregir y para que no existan tantos animales por la vía pública y para que los que conducen vehículos, los padres de familia, tengan tranquilidad, conciencia que la Intendencia va a aplicar las normas con mucha dureza, con mucha firmeza, y va a aplicar, aunque tenga que tomar medidas, quizás con algún miembro de la institución municipal. Milton, un poco ya en el tramo final de nuestra conversación, si bien vamos a intentar un contacto periodístico en las próximas horas con el director general de obras, que es el directo responsable por la marcha de las tareas en el puente de Buen Retiro, nos gustaría que nos contaras algo, cómo están las cosas, si se han arrimado materiales allí, porque la preocupación de los vecinos va creciendo con el paso de los días. Entendemos la preocupación de los vecinos, somos sensibles al caso. Desde la primera instancia hemos agotado todos los medios y las posibilidades que estuvieron a nuestro alcance para buscar las soluciones. El señor intendente sabe de la situación, ha estado, el señor director de obra ha estado. Hubieron un montón de posibilidades de trabajo que después circunstancias ajenas a la decisión municipal no permitieron que se realizasen. Lo que yo sí le puedo informar es que actualmente está trabajando una cuadrilla de la Dirección General de Obras, conducida y orientada por el señor Daniel Cúparo. Están los materiales en el puente Buen Retiro. Tengo entendido que lo que se va a hacer es la colocación de un vagón medio similar a lo que se ubicó en el puente de Sausal. Se está trabajando en las cabeceras del puente con todo lo referente al hormigonado, y esa intención, según lo manifestó el señor director de obras, que a la brevedad posible se estaría, siempre que permite el tiempo, todo es difícil, las canteras están muy alejadas de la zona, pero que él piensa que en un promedio de 15, 20 días ya estaría habilitado en forma prematura el pasaje por el puente Buen Retiro. Y según lo que manifestó el señor intendente municipal, existe un compromiso formal a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para, en convenio con la Intendencia Municipal de Trabajo, futuramente, luego de esta primera instancia, se pueda hacer un trabajo más técnico, más fuerte, más profundo, para recomponer totalmente el puente Buen Retiro. Pero sobre ese aspecto, como usted muy bien lo expresaba, quien más le puede dar indicaciones, detalles concretos de la marcha del trabajo, del tiempo que va a durar, es el señor director general de obras, o en su caso el señor intendente o el señor secretario general del municipio. Milton, después de muchas esperas y muchas dificultades en esa tarea, ¿se ha recibido un nuevo camión para recolección de residuos domiciliarios? Sí, efectivamente, días pasados la Junta Local recibió el camión F-18, que está en condiciones mecánicas aceptables, con un motor prácticamente nuevo. Vamos a trabajar en determinados detalles a nivel y referente a las chapas, para ir cuidándolo, para ir amparándolo del deterioro normal. Y hago propicio la oportunidad para pedirle disculpas a los vecinos de Tranquera si por la situación que vivimos por 2 meses, al contar solamente con un camión abierto que tenía que hacer todas las tareas de la Junta y posteriormente la recolección de residuos domiciliarios, que si algún día no hemos cumplido con la normalidad que caracteriza a la Junta Local, no fue por nuestra
intención, sino que se dieron a situaciones ajenas a nosotros y a situaciones de dificultades que afronta el municipio de Rivera, que tiene una enorme cantidad de problemas, y esos problemas son más agudos actualmente por todas las situaciones que hemos vivido, de inundaciones, de vientos y un montón de trabajos que inesperados que lo estamos llevando a cabo porque fueron casos de emergencia. La recolección de residuos vamos a tratar y agotar los medios para hacerla los días lunes, miércoles y viernes de 7 horas a 14 horas, y eso sí pedimos a los vecinos colaboración, apoyo, que nos ayuden a ayudar a tranqueras, que a veces no se dan las cosas, pero escapa nuestra voluntad, y sin el apoyo de las fuerzas vivas, sin el apoyo de los vecinos de tranqueras, ninguna administración va a funcionar. Nosotros tenemos enormes problemas de situaciones a nivel de calle, de caminería rural, tenemos distancias para extraer materiales de cantera a un promedio de 28, 30 kilómetros, pero yo quiero que los vecinos de Tranquera, en forma tranquila, con conciencia, trabajando la mente también, sepan en algo valorar nuestro trabajo, nuestra lucha, y valorar los grandes cambios que se hizo durante esta administración en Tranquera, que están a la vista, que están palpables. Eso no quiere decir que no se reconozca que otros también hicieron en las administraciones pasadas cosas. Todos hacemos. Y la que venga, la próxima, como tranquerense y como municipal, nuestro anhelo y nuestra intención es que se haga más cosas. Pero que lo que sí pido a la gente de Tranqueras, no a todos, pero a un grupito determinado de personas que siempre están en la vereda de enfrente, que están para las críticas, y no me refiero a partidos políticos, sino que me refiero al pueblo en general, a un grupito minúsculo de gente que siempre está para criticar y ver las cosas feas. Nadie ha salido a decir del cambio que se hizo a través de la iluminación. Poca gente ha hablado que esta administración bituminizó 72 cuadras en Tranquera. Poca gente ha hablado de que terminamos un bañado en pleno centro de Tranquera y que hoy tenemos un paseo público. Poca gente ha hablado del apoyo total que le hemos dado a la Liga de Fútbol y hoy tenemos un estadio totalmente cambiado, con condiciones, que hoy por hoy se está jugando por segunda vez, se jugó, mejor dicho, el torneo del litoral, que ha venido visitantes, que han conocido a Tranquera. Poca gente ha dicho de lo que hemos tratado de hacer y que logramos en una parte muy importante de trabajo y de refacciones que se hizo en el campo municipal. Poca gente a veces ve el esfuerzo total nuestro para colaborar con los clubes de servicio, con las instituciones sociales, deportivas, que hemos colaborado siempre con los centros de enseñanza, no solamente de Tranqueras, sino que hemos colaborado con centros de enseñanza de zonas rurales, que a través de la parte social, desde muchísimos meses estamos llegando con las rondas médicas del municipio a través de la gentileza de las distintas personas que tuvieron al frente de Bienestar Social de Rivera. Le digo, con ronda médica, lugares como La Palma, como Masoller, se estuvo en Rincón de Denis, se estuvo en varias oportunidades en Masoller. Poca gente sabe que el municipio, a pesar de todos los problemas económicos, hoy por hoy está trabajando y apoyando totalmente una gran obra social que se hizo en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y con Enseñanza Primaria, con la habilitación de una policlínica en la zona de La Palma. Poca gente sabe que nosotros apoyamos en todo lo que está en nuestro alcance la policlínica, los integrantes de la policlínica de Masoller, que la intendencia tiene a disposición de los vecinos de Masoller un funcionario para hacer la recolección de residuos y para conducir esa ambulancia que muchas veces permite salvar vidas. Poca gente sabe de que siempre hemos dialogado con la gente sin preguntarle el color político, mirándole a la cara, buscándole las soluciones, yendo a los lugares, siendo franco con la gente. Es decir, que yo sé que es difícil ocupar un cargo, pero lo hemos asumido con fortaleza y estamos caminando, mirando hacia adelante. No nos asustan las politiquerías que se puedan hacer, de que hoy se como abrazados en una inundación inesperada y por una situación y varias situaciones que ha vivido Tranquera, pretenden determinados señores minimizar nuestra actividad y nuestra lucha diciendo que está todo mal. No, primero vamos a reconocer lo que se hizo bien, que es público y es notorio
y todo el mundo sabe. Aquellos errores que existen, bueno, no se equivoca quien no hace nada. Lo que sí no vamos a permitir es que se quiera atacar cobardemente por los distintos barrios, hablando solamente de las cosas negativas y que de las cosas positivas no se hable. Yo pienso que tranquilas para ir adelante tenemos que tener capacidad de autocrítica, pero debemos tener todos los tranquerenses conciencia y saber que si a esta administración le va bien y a las administraciones que vengan le va a ir bien a Tranqueras. Las críticas, los enfrentamientos y los enconos lo debemos dejar para las épocas electoreras, las épocas donde mucha gente sube a una tribuna y habla muy lindo, tiene un discurso muy florido, pero después que pasan los tiempos políticos y después de que pasa y que mucha gente ocupa cargo, pocas personas se dedican a atender a la gente carente, se dedican a atender a la gente humilde, y sino que hablan muy lindo, pero las concreciones jamás llegan. Eso no es una crítica a ningún partido político, sino que es una exhortación a todos los tranquerenses para que de ahora en adelante todos trabajemos por una misma causa, que es Tranquera. Y ese trabajo va a llegar si todos estamos juntos, dialogando alrededor de una mesa, reconociendo lo que está bien, reconociendo lo que está mal, y en vez de entrar en crítica destructiva, que demos crítica positiva, porque los hijos de Tranqueras necesitan de respuesta y necesitan de gente que ocupa cargos políticos, que no solamente lo ocupen para ser beneficiados por distintas circunstancias, sino que lo ocupen para cumplir, para trabajar y para dialogar y discutir, pero de frente. Con politiquería barata, Tranquera no gana nada ni el departamento. Muchas gracias, muy amable. Por favor, siempre a tu orden.